Señoras y señores, la Intendencia de Montevideo ha preparado un operativo especial de control de tránsito, limpieza y habilitación de fiestas. Obviamente hay mucha atención por esto. Además, debe ser la primera noche de la nostalgia, ya digamos con la pandemia ya súper controlada y seguramente esto haga que la gente salga mucho más. Así que estamos recibiendo con mucho placer a Daniel González, que es el prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Bueno, ¿cómo fue el trabajo y cómo se habilitaron las fiestas? ¿Cuántas son? ¿Quiénes pidieron autorización y qué elementos tiene la Intendencia para habilitar una fiesta de este tipo? Bien, sí, nosotros hemos desplegado un gran operativo que comienza con la habilitación de las fiestas. Claro. Hay dos tipos de fiestas. Una de las que organizan los lugares que ya están habilitados todos los fines de semana, que todos los fines de semana organizan fiestas, tienen permiso hasta hoy al mediodía para pedirnos. Y otro tipo de fiestas es las que organizan puntualmente para la nostalgia un evento, que ahí tenemos que ir a inspeccionar. Y como tú decías, nosotros los que inspeccionamos es la capacidad del lugar, las puertas de emergencia. Y este año estamos haciendo mucho hincapié, a pedido de la intendenta, del tema de la limpieza. Todos los que organizan eventos necesariamente tienen que contar con un servicio de recolección de residuos. No pueden juntar la basura que se genere y tirarla en el contenedor de la esquina, claro, porque obviamente eso es para residuos domiciliarios. Entonces, vamos a estar controlando que cada fiesta se encargue de la limpieza, tenga un servicio contratado, además de limpiar el entorno. La cantidad que me preguntabas, hasta ayer cuando cerramos el día, teníamos 105 solicitudes, 75 ya la habíamos habilitado y en el correr del día de hoy habilitaremos el resto. Porque además, eso de residuos, mañana feriado. Claro. Entonces, ¿no? Recién se normalizaría recolección de residuos el viernes. Sí, la Intendencia igual, a pedido de la Intendencia, está desarrollando un amplio operativo de limpieza para el 25. Vamos a tener varias modalidades. Una, por ejemplo, tiene que ver con los parques públicos. De 7 de la mañana a 19 horas vamos a estar con agentes ambientales con recolección manual en los distintos parques, porque sabemos que conviven las dos realidades. El que de noche tal vez se junta en la plaza un rato o hacer la previa, y el que el día de la mañana lleva a los hijos, a la mascota, al parque. Entonces, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo operativo de limpieza. Y van a permanecer el 092-250-260, que es el WhatsApp que ya se conoce, a través del cual la persona manda una foto del contenedor, si tiene basura alrededor, y la Intendencia envía una agenda ambiental con un motocarro a limpiarlo. Sí, Fablet no termina no hace la previa en el parque, sino que termina en el parque. Mira, ahí me recoge. Bien, pregunta de viejo pelotilla. Fiestas no habilitadas, ¿no? El vecino no sabe si esta fiesta está habilitada o no. ¿Cómo se hace? O sea, tengo la música y no termina más. O sea, yo sé que hay un trámite de habilitación, que hay muchas fiestas que están habilitadas y hay otras fiestas que no están habilitadas. O sea, no sé, creo que habilitaron ustedes 60 y pico de fiestas. Dijo recién. 70 y, ahí está. 70 pero las que no están habilitadas, ¿a dónde se o que ni llamar? Siquiera pidieron permiso. No, okay. O tu vecino que en el apartamento 5 está haciendo una fiesta ¿A dónde se puede llamar para que vengan y...? Sí. Sos un viejo. No, está bien. Porque sí. Mañana trabaja, tranca. Por eso, quiere madrugar. Totalmente. Las fiestas habilitadas son 105, que son las fiestas comerciales, las que cobran una entrada. Por supuesto, si cada persona organiza en su domicilio, en su apartamento, una fiesta, tiene que cuidar el tema del volumen, porque los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. ¿Cómo hace? Tiene que llamar al 1950, que es el teléfono genérico de la Intendencia, interno 5000, y ahí tenemos atención 24 horas. Nosotros tenemos un operativo de inspectores que van a ir a las fiestas habilitadas a controlar el aforo, a controlar la limpieza, pero también tenemos equipos dispuestos para atender las denuncias. Si usted tiene una denuncia, la hace, nosotros vamos a la casa del denunciante y medimos los decibeles. Si da alto, vamos al lugar que está generando el ruido y pedimos que bajen el volumen o que cese la fiesta si es una fiesta que no corresponde. Porque además ese dato es interesante, porque a veces las sensibilidades son diferentes y capaz que el volumen que me molesta a mí no le molesta a Fablet. Y entonces yo puedo ser el que está llamando a la Intendencia porque el volumen de Fablet está muy alto y capaz que viene la Intendencia y dice, no, en realidad no está tan alto. Puede pasar eso. Exactamente, sí, la normativa establece criterios objetivos en cantidad de decibeles que se toman, por eso decía, del interior del denunciante. Si vos me decís, mirá, no puedo dormir, vamos a tu cuarto con los inspectores, obviamente autorizado, arriba de la cama, ponemos el aparato y si da efectivamente que en ese lugar adentro de la cama, con las ventanas cerradas, como uno duerme, vamos al otro lugar que está generando ruido y pedimos que bajen el volumen, o si es una fiesta que desese, porque las fiestas clandestinas, el problema es la cantidad de gente, bueno, el recibo, 10.000 situaciones, que también se puede dar cese a una fiesta si es clandestina. ¿Qué tiempo tienen para llegar si yo llamo por ruido? Es rapidísimo. Bueno, es rápido, obviamente hoy vamos a pedir cierta flexibilidad en cuanto también a las denuncias. Todos sabemos que hoy es una fiesta, una noche especial de muchas fiestas,
y obviamente todos queremos descansar, pero también tenemos que tener la consideración, digamos, que es una noche especial. Por lo cual también, si uno llama, bueno, vamos a estar con mucho equipo en la calle, más de 150 personas, pero obviamente puede haber alguna demora, así que pedimos flexibilidad. No, y la generosidad también de los que organizan, de avisar a los vecinos para darle la opción de irse a otro lugar, si son personas mayores. Yo no me voy a nada. ¿Por qué me voy a ir a otro lugar? Pero si tenés una vecina que es una persona mayor, voy a decir, mira, hoy, una vez al año, hago una reunión con mis amigos. Y ahí le das la opción de, bueno, a ver, ¿qué hacemos? O me compro tapones para los oídos. No, para pero el gesto, no, es un gesto de buena vecindad está es muy bien. Después, después decidirás. Otra quería cosa. Felicitarte por las alarmas, ¿no? O sea, los llamás por... hay una alarma que no para de sonar. Al toque están ahí. El equipo de convivencia departamental trabaja muy bien. Son inspectores que están 24/7. Todos los días, Navidad, fin de año, primero de enero, hoy en la noche de ataque, 25 de agosto, usted cuando hace la denuncia se envía un equipo, obviamente también con los choferes, los inspectores, que atienden estos temas que son de convivencia. Esto que decía es convivencia. Sí, es una cuestión de buena vecindad también. No se precisa también el volumen, reventar el volumen para pasar bien una noche. Entonces uno tiene que tener en consideración también, no le digo un apartamento que una casa. ¿Con cuántos equipos, o sea, hablamos de equipos, con cuántos recursos humanos cuentan? Porque por lo que tú decís todavía como que quedaría casi que la mitad de solicitudes que todavía falta la aprobación para que hagan una actividad, ¿no? De las que tú decís, dijiste, porque van 70 y pico y son 140 solicitudes. 105 solicitudes. 105, o sea que todavía nos queda bastante trabajo en la tarde para lograr esas habilitaciones, más los que van a trabajar en la noche. O sea, que ¿cuántas personas hablamos? Nosotros, para el operativo especial de la noche, tránsito, convivencia, limpieza, al día de ayer ya hemos asignado 150 funcionarios. Eso es la base, el piso que estamos trabajando. Hoy vamos a afinar y seguramente superemos ese número. Con respecto a las habilitaciones, nosotros las damos muy rápido. El tema es cuando uno pide. Tienen hasta hoy al mediodía. La nostalgia, el 24 de agosto, está en el calendario marcado desde que arranca el año. Si uno viene 48 horas antes, obviamente tiene... No, pero todavía les queda varias por ir a ver si están en condiciones o no. Hay unas 30 que quedan habilitadas hoy a mediodía, pero hoy antes del mediodía quedan todas habilitadas. Daniel, con respecto al tema de las fiestas más grandes, que puede ser clandestina y eso, ¿los inspectores van con custodia policial y eso? Porque decir, paren esta fiesta, saquen a toda la gente y todo esto, no es lo mismo que decirle, voy a la casa de Fabiola que baje el volumen. Efectivamente, hay dos mecanismos. Uno es, va un auto con un chofer de la intendencia, dos inspectores que van acompañados por policías eventuales, son policías del Ministerio Interior, y son dos, ¿no? Si la situación es más compleja, se pide apoyo al 911. Nosotros vamos muy coordinados con el Ministerio Interior. Tránsito, controles de alcoholemia, droga. Bueno, se va a hacer muchos controles de tránsito, es una de las cuestiones más importantes. Queremos que la noche transcurra con normalidad adentro de los lugares, sobre todo en todo el departamento. Va a haber muchos controles de tránsito, más de 70 personas asignadas solo a los controles en principales avenidas, pero también en arterias secundarias y moviéndose. Obviamente va a haber espirometría, THC, y contarle a las personas que, además de la multa, se le puede retener también el vehículo si no hay nadie en condiciones de seguirlo manejando y se le retira la libreta por lo menos por 6 meses. ¿Qué historial hay de las ediciones anteriores? Porque sabemos que aumentan los controles y es una forma de disuadir, ¿no? Para que se tome y se salga. ¿Cuál es el historial de las últimas Noches de la Nostalgia o otros eventos en los que se hace hincapié en los controles? Es muy bueno. Nuestra administración particular que tuvo la vez pasada, la primera Noche de Nostalgia, tuvimos 0 siniestros con fatalidad, digamos, con personas que hayan fallecido. ¿Coincide con Navidad y fin de año más o menos el evento de salida de gente? Sí, porque justamente hay dos cuestiones. Una, el control efectivo que vamos a hacer, que es muy grande y la gente lo ve. O sea, no puede especular con que no se va a acusar porque estamos en todo el departamento. Y además este trabajo estamos haciendo con ustedes también de difundir que esto va a pasar. Entonces eso hace que se disuada la idea, digamos. Y bueno, todo el mundo está recurriendo a otro sistema. O contrata, o pide taxi, bueno, en fin. Distintas alternativas. Claro. O un conductor responsable que no toma alcohol y que, bueno. ¿Cero siniestralidad el año pasado, dijiste? El año pasado hubo 0 fatalidades. Fatalidad. 0. Okay. ¿Qué pasa con el tema de justamente el comienzo de estos controles de tránsito? ¿Van a ser después de medianoche, antes, ya desde la tardecita? Hoy a las 7:30 de la tarde lanzamos el operativo desde la explanada municipal. Y desde las 7:30 de la tarde en adelante, toda la madrugada y todo el 25, va a estar el operativo vigente. No, más allá de este mecanismo diferencial que explicaste en el caso de los lugares donde realicen fiestas para lo que es el destino final de los residuos, ¿va a haber algo diferencial también para el resto de la población? Bueno, mañana obviamente es un día feriado no laborable, pero digo, mucha gente lo toma como un fin de semana largo porque toma sándwich el día viernes. Vos, por ejemplo. Entonces, la pregunta es, ¿va a haber algo diferente o el viernes se vuelve la normalidad? No, sí, estamos planteando, yo te digo, cuando planificamos el operativo el 24, la intendenta Montevideo nos pidió específicamente estos 3 operativos, el de control de fiestas, el del tránsito,
y nos hizo mucho hincapié en el tema de la limpieza, por lo cual va a haber un operativo especial en parques con recolección manual, como decía hoy, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Los agentes ambientales que van con los motocarros también van a estar todo el 25 trabajando y la recolección va a ser normal. Tenemos guarismos muy buenos de recolección en este momento. ¿Y cuál es la multa para aquellos que no tengan este servicio de limpieza especial que se necesita o que se vea que no están en las condiciones higiénicas que se pidió? ¿Cuál es la multa? Las multas van de 10 URs hasta el máximo legal, que son 350. Bien, sí, que se controle. Daniel, después hay un tema que capaz que también es interesante, no sé si lo tenés en la cabeza, el mapeo de la fiesta, porque a veces, obviamente que hay barrios con mayor cantidad de densidad de población, otros que no. ¿Cómo es el mapeo de Montevideo? La zona sur, centro, este, es la que más concentra, pero bueno, también hay otras un poco más alejadas. Nosotros obviamente tenemos que referenciar a las fiestas, ese material también se utiliza para el trabajo con tránsito, ¿verdad? No, y supongo que también la integración con policía caminera, ¿no? De alguna manera, porque lo que es la zona rural de Montevideo, no sé si me ocurre Ruta 1, por ejemplo, que hasta que no llegas a Santa Lucía, hay un territorio también ahí que es de policía caminera, y supongo que trabajan de manera conjunta. Nosotros trabajamos de manera conjunta, la Intendencia con el Ministerio Interior, y también trabajamos con otros organismos, por ejemplo, el INAU, que hoy también también salen, controlar el tema de la venta de alcohol, los menores. Exactamente. Entonces, todos los organismos del Estado estamos coordinados y trabajamos juntos. Y a nivel comunicación, porque recuerdo que, no sé si fue el año pasado o antes de la pandemia, que estaban todos los ómnibus empapelados, había carteles luminosos en las calles también. ¿Cómo se está trabajando para avisar, quizá, a los que no estén viendo en este momento el programa, de todos estos controles y generar conciencia? Hay distintas campañas. Una es la de la Intendencia. Sé que la Junta Nacional de Drogas también está haciendo su propia campaña. El Ministerio de Salud Pública siempre ha hecho también campañas. Todos los organismos que tenemos encargados el control, estamos haciendo distintas campañas de difusión. Esta misma entrevista nos permite a nosotros contar lo que estamos haciendo para que la gente tome conciencia también de la importancia de cuidarse, de que uno se cuide uno mismo, cuida a los que quiere y también cuida al resto. También tenemos que tener conciencia de que vivimos en sociedad y que lo que uno hace impacta en el resto de la sociedad. ¿Radares móviles de control de velocidad? Sí, nosotros hoy vamos a tener desplegado toda la capacidad que tiene la Intendencia. Todo va a estar desplegado. Muy bien. 092-250-260 para que los vecinos avisen en los casos que hay contenedores llenos. Que ya los contenedores está bueno eso. Ahí tenemos. Todos dicen arriba ya desde hace tiempo, para cuando están desbordados, bueno, comunicarse con la Intendencia. Daniel, gracias por venir, Buen trabajo esta noche entonces. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y seguramente los molestemos mañana de mañana para tener una primera aproximación de cómo estuvo justamente esto, porque bueno, salvo el doctor Nogueira, que no va a estar, nosotros vamos a estar acá. Usted no tuvo un mes. Un mes se fue.